Hola amigos, vengo a daros esta noticia que ya os la proponía hace años. Muchos de vosotros sabéis que tenía un canal con decenas de miles de seguidores que me robaron por mi culpa, lo reconozco, pero que ya hace años, cuando empezamos a ver que los pájaros, los insectos, iban a la mengua, y tan a la mengua que casi no quedan pájaros prácticamente no quedan donde más hay en las ciudades y, y, y de las ciudades también los están envenenando e, e insectos vergonzoso. Ya como no comamos material transgénico autopolinizante, ya no va a haber ni comida, pero desgraciadamente también saben hacer material antipol, o sea, pol, autopolinizante. Venimos avisando hace años. Pensábamos que cuando la naturaleza iba tan a la mengua, los pájaros, los insectos, los anfibios, los reptiles, todos, pensábamos que eh, si han ido a la mengua es por todo el veneno que se han echado en los pueblos, en, las, en los campos de cultivo. Y pensábamos que cuando llegues, llegase a las personas, tomarían cartas a, a, en el, a, al asunto y ya no volverían a a echar más, cueda, mira lo que está pasando. Porque una cosa es que los que salimos a hacer fotos al campo lo veamos día a día, lo que está pasando. Y otra cosa es que los, los mismos del campo, sus campos no les dejan ver el bosque, todo lo demás. El que está allí inmerso no se da cuenta de lo que tiene. Lo somos los de fuera. Ojo, vuelvo a decir, soy de pueblo, fui agricultor. Me, de, me dediqué a la agricultura, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, ¿eh? y, esa, y no he dejado de salir al campo en los últimos 50 años, dos, tres veces a la semana, a ver precisamente lo que ya no se ve, lo que ha desaparecido. Cuando empezaba a desaparecer, digo, ya, cuando llegue a las personas, ya veréis ya. Ya veréis cómo cortan rápidamente. ven No han cortado. Estos días han sido el día de la mujer. Eh, eh, ha sido el día de la mujer eh, mm, con problemas de, de, de cáncer de mama. Eh, se ha dicho, se ha reconocido que hay eh, 18 muertes diarias por cáncer de mama metastásica. Ojo al dato, eh. reconocido por el Ministerio y dado la noticia ayer en TV. 18 mujeres diarias muertas por cáncer de mama metastásica. Bien, eso sí que porque os creéis que mueren pues los animales del campo. ¿Eh? Hay, hay noticias claras, no que en los niños, en los bebés lactantes, en el bebé lactante se ha encontrado en la orina glifosato herbicidas que han prorrogado su uso durante 10 años más en Bruselas. ¿Por qué os creéis que todos los presidentes cuando entran prometen la banda ancha, la calidad de, de vídeo, la calidad de, de, de internet en los pueblos, pero ninguno lo hace? Entra uno, pondremos bancha, banda ancha, en, en, en toda las zonas rural, para que el pueblo. ¿Por qué, ¿Por qué os creéis? No es un caramelo cualquiera la banda ancha o tener acceso a internet muy bien, muy bien, no es un caramelo cualquiera. Es que mientras en televisión que sí quedan bulos a montones que la gente se cree, en la red hay de todo. Claro que hay bulos, probablemente más que noticias reales. Pero sabiendo seleccionar que con, lo, con el manejo, con el tiempo, te das cuenta cuáles son los bulos o los mismos de la red se encargan de desmentirlos. Por lo tanto, quedan los reales. No, se, no quieren que la gente rural se entere de la realidad de lo que está pasando. Solamente va a los intereses de los más terratenientes o los ricos de siempre. Y los demás no quieren que se enteren de nada. Los que tienen intereses gordos, como macrogranjas, que tienen allí 15, mil cerdos criando tres camadas al año y se está llevando un pastizal que para qué. Pero fijaos la noticia que quería enseñaros: los 411 municipios con agua contaminada por los nitratos de las macrogranjas nos están envenenando. Se ha muerto todo por allá, entre otras cosas por esto, aparte de herbicidas y neonicotinoides, y sin embargo nadie hace nada. ¿De dónde creéis que están viniendo tanto cáncer de esto, de, de, de medicamentos, de medicamentos mmm, innecesarios que nos comemos, que lo echan al campo, de los cultivos que nos comemos que están envenenados, de pues de eso, ¿eh? Mataron ya a la naturaleza y ahora están con las personas y ni aun con las personas lo paran. Porque hay intereses muy fuertes. Y no penséis que por eso nos estéis dando de comer. Esto va todo a la exportación. Esto va todo para vender. Incluso los productos españoles, los de alta gama, calidad, se exportan, se venden y se recogen beneficios. Eso, de eso se trata la economía de hoy. ¿eh? El otro día decía yo, esto ya lo avisaba hace años que yo veía que el agua en los pueblos de las fuentes, que yo cuando me voy a un pueblo, cuando voy a grabar algo, me gusta probar el agua de la fuente. El agua de las fuentes ya no estaba igual, pero no porque estuviese clorada ni nada de esto, bastante clorada, no tanto ahora, pero sí ha estado en Zaragoza. Aún está clorada, pero no tanto. Yo pruebo el agua y ahora Ahora es Gasco con beberla y digo están todos los pueblos envenenados. 400 pueblos decía yo el otro día. Ya llevan 411 declarados que igual hay mil o dos mil envenenados. ¿Eh? Eh, reconocen que es por los nitratos de las macrogranjas y por los herbicidas y por los neonicotinoides. No os olvidéis que hay tres cos dos cosas más. ¿Eh? Ni caso. ¿Eh? Eh, vosotros veréis. No quiere que vaya la banda ancha para que esto no salte. Cuando encendéis el ordenador o el móvil, que estéis bien conectado con una buena señal, estas cosas, a la gente que estamos a suscritos o metidos en según qué sitios, estas cosas nos llegan. ¿eh? Está todo podrido. ¿eh? El caso de en el caso de Torrejona la, la el, bueno, ya sea el reparto de agua con camiones cisterna o aparatos desnitrificadores. Porque tenéis que. Con el agua tan buena que teníais en el pueblo. Los cerdos. Que sí. Vamos a ver. Es que si no se crían así, subirá la, el precio de la carne. Si subís el precio de la carne cuando os pasa por los cojones. ¿Eh? Ahora, faltaría más con 30.000 granjas que hay de 2.000 cerdos cada granja. Más, fal, más faltaría ya. Bueno, no, que algunas granjas tienen 3, 4 y 6 naves de 2.000 cerdos. Nada más faltaría que encima tuvieseis el morro de venderlo a precio de, de lechal o a precio de ternera. Pero subiréis el precio cuando os dé la gana, aunque haya 30.000 granjas. Igual, me lo pondréis a 20 o 25 euros el kilo y os quedéis tan panchos. ¿eh? Y si estamos pagando la ternera y estamos pagando el lechal a 25 euros o 30 el kilo pues pagaremos el cerdo si hace falta, pero criarlo sano, sin hormonas de engorde, sin vitaminas que no, que, que, mm, mm, sintéticas para que crezca más rápido, sin antibióticos y medicamentos preventivos, que no lo metemos al cuerpo, ¿de dónde creéis que viene el cáncer? Pues, ¿eh? ¿Eh? Esto nos obliga a tener un gran gasto de agua, garrafa, a garrafas, y bueno, y las, las camiones cisterna. Habrá que ver dónde los llenan para llevarla a los pueblos, porque este es el cuento, el, 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 el truco de almendruco. Pues si no hay agua limpia en los pantanos, que también de las aguas que están cayendo a las avenidas, que arrastra todo el material de los campos que lavan el, el, los herbicidas que han echado, que está sin cubierta vegetal y arrastra grandes cantidades de barros que van a parar a los pantanos, esos barros están contaminados de purines de cerdo y de neonicotinoides y de herbicidas a tope. ¿Qué pasa? Que llenan el agua en el pantano que está azulita, porque está todo eh, eh, claro, está azulita porque está sin revolver cuando se sedimenta eh, y la, la pone el pantano y o la empentan en el pueblo, pues estará tan contaminada como la de la fuente, pero el truco la almendruco. Si ya reconocen 400, es que he visto por aquí algo que, que lo, el ganadero, entre el agricultor y el ganadero. Lo que hacen es convertir los terrenos de cultivo en, vertedor, en vertederos, exactamente. Los campos de cultivo los utilizan para verter los purines. No saben dónde echarlos. ¿Eh? Ellos se llevan la pasta y aquí dejan la mierda. ¿Mm? Así que el uso extremo de animales, de, de animales purines como fertilizantes muy ricos en nitratos puede ser tóxico y, y a la sal y afectar a su luz humana, pero siempre están diciendo pueden ser tóxicos que llevo 50 años que conocí el comienzo de todo cuando no había macrogranjas todavía más que alguna suelta muy muy suelta que, que yo conocí el comienzo y conocí también por la edad que tengo conocí el, el comienzo de los herbicidas y no pueden ser ópticos esta palabra está mal puesta quién la ha puesto esa palabra no pueden ser tóxicos ¿Eh? Y afectan a la Son tóxicos y afectan a la salud humana. No pueden ser tóxicos, que de eso vale en Bruselas para que han metido 10 años más los servicios al campo. Bueno, pues amigos, yo tengo voy a hacer 70 años. A mí reconozco, y no, no es que me alegre, pero no me da ninguna pena que me quede poco tiempo. ¿eh? Pero lo que le estáis dejando a los demás, a los que siguen para adelante. Ya se acostumbrarán, ya se acostumbrarán a tener dos cánceres o tres en su vida. Mira aquí qué guarros, echándolo de los cerdos con medicamentos eh, y, y, y hormonas de engorde y antibióticos y todo eso, echándolos a, a, a sus campos tú, eh, a los que heredaron de sus, de sus padres. Llega un, un, un elemento en el pueblo y le digo, oye, y le digo, y me, me dice, no, de eso no se mueren los pájaros, de echar esto. No se mueren los pájaros, hombre, de eso. Digo, ¿de qué se, se mueren, pues? Y me dice, eh, pues que se tenían que morir. O sea, se tenían que morir ahora, ¿no? Ahora, nunca se ha echado eso. Nunca se han echado herbicidas. Y después de pasar 300 millones de años de que aparecieron los pájaros, o lo que sea, que ahora me saldrá algún listo aquí, aparecieron hace 160 millones de años. Que me da igual. ¿Eh? Échale millones de años y los tenemos que matar nosotros, y los insectos igual, y aparecer tanto cáncer. Cuando yo era chaval, ¿de que se ha muerto de cáncer? Pero era raro, a lo mejor una o uno de, 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 de crío me acuerdo que se murió de cáncer, uno en el pueblo, uno. Ahora, todo es parejo: 18 muertes diarias de mujeres por cáncer de mama y metastásica. Y, la, y, y los niños lactantes en la orina con herbicidas con glifosato vosotros veréis entre los que y llevo años avisando eh pero como pueden ser en lugar de son llevo avisando eh antes de que empezara a funcionar en el sistema humano yo ya lo no es que lo, lo advertía porque veía que los pájaros iban así y los insectos ni te cuento que casi no hay es imposible ir con la cámara a echar una foto a un insecto si es que no quedan con lo que había que te ponían los cristales que no daban en limpio ¿Eh? no habéis hecho caso unos porque no os da la gana otros porque que los han prometido porque lo que no quieren es que los del campo se enteren de esto que estáis pasando porque cuando si lo si tuvierais banda ancha y estuvierais más metidos en internet mirando todo lo que hay Empezaríais a pensar que era bulo, pero cuando veis que es verdad, y si reconocen que hay 411 municipios, pues habrá mil, dos mil que estéis vendien, bebiendo veneno, y aunque los lleven en cisternas también es veneno. Yo, como os digo, a mí poco me, poco me va a aceptar ya. Porque estoy ya más cerca, estoy en la lista de en los años de descuento. ¿eh? En, en, en el contador ya, en mi contador ya descuenta, no cuenta. Pero lo que estáis dejando a los demás lo vais a pagar pero bien. Pero bien pagado. ¿eh? Vosotros seguid, seguid con esta movida, seguid con esta movida. Y encima... Los ricos de los del rural era, han sido siempre ricos y serán siempre ricos, son los ricos de siempre, y los demás vais de culo, que decís que vais a tener que abandonar y si no os y echarán ayudas, os tenéis que haber ido todos ya. Entonces, ¿para qué, pa qué esta movida para luego estar ahogados hasta el cuello? ¿Eh? Que en vez de decís que nos dais de comer, nos dais de comer mierda. O sea, venenos. No me voy a extender más. Vosotros sabréis lo que hacéis. Venga, vamos, el otro día decía yo que vamos por 400. Vamos por 411, declaraos. Que cada semana pillan 10 o 12 pueblos. Dentro de unos meses hablaremos de 600, de 700, declaraos. Y sin solución. Porque aunque dejaréis de echar de golpe, el mundo está perdido. A ver quién limpia desde la superficie de la Tierra hasta donde están las aguas freáticas. A ver quién limpia todo eso. Igual se necesita 5 o 6 millones de años. Lloviendo todos los días a tope para que se lave, dejando de echar ya. Así que vosotros vais a pasar a la historia, los políticos, por sinvergüenzas. Porque os habéis fijado que en todos los asuntos políticos nacionales y de extranjeros, si el uno dice eso, el otro dice arre. Uno dice eso, el otro dice arre. O al revés, ya se cambian y dice, el uno dice R, el otro dice SO. ¿Para qué? Para tenernos a los demás divididos. Yo amo mucho a este lado, yo amo mucho al otro. Y en, a nosotros teniéndonos divididos y enfrentados, no a las manos, pero casi. ¿eh? Pues ellos prosperando, asiéndose, pillando y jodiendo a la marrana. La culpa son, es de los políticos y de los vosotros que no queréis abrir los ojos. Iba a decir una... algo gordo, pero no lo digo. ¿Sabéis qué os digo? Que entre los políticos, los que lo hacéis y los que no queréis saber nada, yo os solo os digo que os jodáis por no hacerme caso. Que llevo muchos años avisando. Hasta luego, amigos. Que os sea leve. Colegas.